Señores, señoras, adulto mayor, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido la semana? El frío ya está empezando, abrigarnos y tomar agüita caliente, cuidarnos siempre nuestro cuerpo. Ya estamos empezando el invierno. Un abrazo a todos los que están conectándose en nuestro Facebook y vamos a empezar nuestro taller de Tai Chi. La vestimenta debe estar adecuada, pantalón suelto, el polo suelto y la zapatilla bien amarradita, bien puesta, porque no se me vaya a caer por la zapatilla cuando no lo amarran los pasadores. Entonces, vamos a hacer nuestro Tai Chi, nos falta unos cuantos minutitos y no debe faltar su agüita para tomar, siempre debe haber una tacita de agua tibia. Por esta temporada que estamos pasando un poco friolento. Entonces, mi nombre es María Teresa, soy de Taller de Tai Chi. Nuestro Taller de Tai Chi para relajarnos, para estar con ánimo. Entonces, empecemos a hacer nuestro ejercicio que es nuestro calentamiento, calentar nuestros articulaciones, es muy importante. Entonces, ¿hay alguna persona más que está conectándose? Por favor, ¿podría decirme? Sí, son 24 conectados. Señores, buenos días. Nunca se olviden siempre para ver a la profesora. Si es que tienen problemas con el sonido, siempre vean su audio de su celular. También si es que ven los mensajes y no vean su dedito, desplacen los mensajes hacia la derecha o hacia la izquierda, para que puedan visualizar mejor a la profesora. Sí, profesora, comencemos. Muy bien, buenas, bienvenidas chicas, chicos, a nuestro taller. Un saludo y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Ahora sí vamos a hacer nuestro calentamiento. Nuestro calentamiento consiste que debemos calentar nuestras articulaciones para no dañar nuestro cuerpo cuando vamos a mover fuerte. O hacemos ejercicios, o hacemos bailes, pero todo eso es importante, calentar nuestras articulaciones. Así que vamos a empezar respirando profundo, levantando los brazos hacia arriba. Retenemos un poquito, exhalamos. Ahora sí, vamos a empezar a mover nuestro hombro, suavemente, con mucho cariño, así respirando, exhalando. Siempre mis palmas están en mi costado, masajeándose, así, respiro y exhalo. Muy bien, ahora llegamos a esto, vamos a regresar de atrás hacia adelante. Vamos a contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a abrir los brazos. Acá viene concentración. Imaginariamente tengo un lápiz puntiagudo y mi dedo pegadito y voy a dibujar un círculo en mi costado. Y eso me ayuda a relajar mi cuerpo, también me ayuda a calentar todas mis articulaciones. Respiro, exhalo. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora regresamos de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora las palmas hacia arriba y vamos a devolver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora regresamos de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a poner los codos adelante. Exhalando, metiéndome pechito adentro. Eso voy a trabajar para mi espalda, para mi columna vertebral. Respiro, saco pechito. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora pongo otra vez mi codo y voy a hacer este movimiento, subir hacia atrás. Mi tronquito está derechito y voy calentando mis hombros. Mi omóplato, toda esa parte se va calentando. Respiro, exhalo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora regreso de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora el último, subo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora sí voy a sacudir mis brazos y voy a trabajar con mis dedos, mis palmas, pongo a la altura de mi pecho, giro mis deditos hacia afuera. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora regreso de afuera hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora voy a hacer puño y palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora me puño para mi muñeca, voy a hacer ese calentamiento de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palma con palma. Agarramos nuestro dedo, los cuatro deditos, siempre sujetándolos con el dedo gordo. Con mucho cariño, mover nuestros dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora estiro mi brazo, agarro igual mis dedos, los cuatro dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Lo mismo hago en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro mi brazo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, exhalo y respiro. Respiro y exhalo. Ahora voy a contar de 1 hasta 4, de 4 a 1 regreso. Así. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Este es maravilloso, los tactos, cómo van golpeando mi dedo gordo para poder despertar mi neurona derecha y izquierda para nuestro cerebro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ahora más rapidito. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Esto lo van practicando cuando van sentaditas viendo su programa. Practiquen, ese es bueno. Ahora sí, vamos a realizar con nuestro brazo izquierdo este movimiento, respirando y exhalando. Este movimiento nos va a ayudar la coordinación. Con la izquierda empecemos respirando. Exhalando, bajamos. Estamos dibujando un círculo a la mitad de nuestro cuerpo o a la mitad de nuestro abdomen. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora subimos respirando. Y miro a mi costadito, pongo mi mano encima de mi cabeza, reteniendo la respiración, exhalando bajo. Ahora vamos a trabajar con la derecha. Respiramos, exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Ahora subimos respirando, retenemos, miramos a nuestro costadito, exhalamos. Ahora aumentamos, respirando con la izquierda, brazo izquierdo, subimos respirando, y retenemos, exhalamos. Con el brazo derecho, derecho, subimos, respirando, retenemos, exhalamos. Y último, respiramos, exhalamos. Muy bien, ahora hemos calentado de la cintura hacia arriba y ahora nos toca calentar de la cintura hacia abajo. Vamos a levantar la pierna izquierda hacia adelante, ya que estamos aquí paraditas, levantamos sin doblar la rodilla, todo derechito. Adelante, al costado, atrás. Vamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora vamos a empezar con la derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Ahora vamos a mover nuestra cadera. Primero, a esta forma, así, con mucho cariño, porque es nuestro cuerpo. Vamos a calentar la parte de la cintura, la pelvis, toda la parte de la rodilla, va a calentar con este movimiento. Para no equivocarnos, levantamos la cadera derecha, la colita, la cadera izquierda y la pelvis. Y giramos así. Maravillosamente se va moviendo mi cadera y mi rodilla y mi tobillo. Así. Respirando, exhalando. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al medio. Levanto mi cadera izquierda,
la colita en la derecha y la pelvis. Giro así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Al medio. Ahora levanto mi pelvis, flexiono suavecito mis rodillas y levanto mi pelvis hacia arriba y abajo. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al medio. Ahora pongo mis pies junto, pongo mi mano más arribita. No debemos poner encima de la rodilla las palmas. ¿Por qué? Porque el peso de nuestro cuerpo ya nos sostiene y más palma, más peso, dañamos nuestra rodilla. Entonces, más arribita de la rodilla, colocamos la mano así. Vamos a, quiero sentarme, pero como no hay nada, me levanto así girando hacia la derecha. Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Al medio, siempre respetando el medio. Flexionamos hacia la izquierda igualito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora voy a proteger con mi palma a mi rodilla porque voy a flexionar mi rodilla. Pongo mi palma así, flexiono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora sí, vamos a levantarnos y hacemos la patadita empujando el talón. Así, costado, derecha, izquierda. Así, vamos. Ahora sí, exhalamos, respiramos. Ahora vamos a aumentar un poquito más la parte de acá de la pierna derecha, levantamos, hacemos la punta hacia abajo. Cuando levantamos 5 veces, vamos a hacer este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, ahora al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora levantamos hacia arriba la punta. Sacamos la pierna y levantamos hacia arriba la punta del pie. Así. 1, 2, 3. 4, 5, ahora la izquierda, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, ahora sí, vamos a trabajar nuestro, terminamos calentamiento, vamos a tomar agua. Vamos a descansar un poquito para poder realizar nuestro, ahora podemos hacer nuestra actividad física, vamos a hacer danza chinito, que es muy importante danzar, eso de danza alegre, ¿no? Pero tomamos nuestra agüita, poquito de agua tomamos, tibia que sea.
tomar agüita cada vez que hagamos, cada vez que descansemos, ¿no? Un poco de agua. Vamos a hacer. Sí, señores, buenos días. Nunca se olviden siempre comentar alguna inquietud, alguna pregunta que tengan para la profesora y ella puede contestarles. Sí, profesora. Muy bien, entonces vamos a hacer danza de chinito, que es danza alegre, que es de Japón, ¿no? Y viene de ese lugar, es un movimiento muy hermoso, danzar con esa alegría, y vamos a conectarnos esa risa interna hacia nuestro interior. La risa interna es muy importante para nuestra salud. Me voy a reír así. ¿No? Feliz. ¿Ve? Así. Me saqué una lotería. ¡Yay! ¿No? Eso. Y con esa alegría vamos a danzar para que nos rejuvenezca a nuestro cuerpo. Con lo que vamos a danzar. Nuestras rodillas vamos a hacer como, seríamos doblando, así flexionando hacia arriba. Como resorte, ¿no? Como resorte, así. Esa es la danza, chinito. Va a trabajar bastante la parte de abajo y todo el cuerpo y las manos también. Esto, así. Solamente los deditos, pa, 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 ¿no? En todo momento vamos a estar con los dedos y o sea, todo el cuerpo prácticamente se va a mover. Va a hacer ese trabajo maravilloso para rejuvenecer nuestro cuerpo. Y así nuestros músculos se van a poner más duritos. Entonces, ya hemos pasado, vamos a danzar esa danza chinito. Separamos los pies de esta manera, a esta anchura. Y vamos, respiramos lentamente así. Exhalamos la música. Seguimos respirando. Ahora colocamos las manos aquí a la altura, siempre mi pie, mi rodilla flexionadita. Y empecemos. Ahora, vamos, así. Con esa alegría hagamos este movimiento. Todo el cuerpo se mueve. Eso, vamos. Ahora cambiamos solamente los brazos, seguimos danzando. Cambiamos solamente la parte de las manos, así. Eso, vamos.
sacamos el pechito, hacemos esto. Sacar y meter el pechito, ¿ves? Donde digo, todo el cuerpo se trabaja con esta danza. Seguimos haciendo esta danza. Ahora giramos al otro lado. Terminamos esto y hagamos este movimiento que es así. Yeah.
Tai Chi de
La 18 pasos, que es muy importante para nuestra salud, que nos va a relajar el tai chi. Para hacer nuestro tai chi tenemos que estar bien relajadas, vamos a tranquilizar nuestro cuerpo. Yo sé que hemos movido nuestro cuerpo danzando y haciendo estos movimientos. Entonces, como dice, el tai chi es una disciplina. Hablando de la disciplina, toda esta cuarentena estamos alargando porque no tenemos disciplina. Qué pena, ¿no? Y seguimos con la cuarentena. Eso nos falta a nuestro país, la disciplina. Entonces hagamos con nuestro tai chi esta disciplina para que nos haga bien a nuestra mente, a nuestro cuerpo. ¿De dónde viene este hermoso movimiento, este hermoso danza? Viene de la China, ¿no? ¿Quién nos da estos movimientos, no? Movimientos suaves que vamos a hacer armonizando nuestro cuerpo. Como el árbol. ¿Han visto el árbol que está parado, su tronco ahí y arriba las ramas? Cuando viene el viento, los armoniza porque se mueven con el viento las ramas. El tronco paradito. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo para hacer nuestro Tai Chi, la 18 pasos. Vamos a raizar nuestro cuerpo, la planta de los pies pegado a la tierra y nuestra coronilla hacia el universo. Solamente nuestros brazos van a mover con la energía, que es Chi, ¿no? Vamos a jugar con nuestro Chi, que es tan hermoso, que nos va a aliviar nuestros órganos internos. Flexibilizar también a nuestras articulaciones, ¿no? Para todo esto es valioso este Tai Chi medicinal, que es tan maravilloso para nuestra salud. Así que hagamos con amor y con tranquilidad. Vamos a tranquilizar nuestro cuerpo, relajar nuestro cuerpo. Soltarnos, respiremos profundo, lento, suave, porque en este Tai Chi son tres: la respiración, retener y exhalación. Hagamos con tranquilidad este movimiento. Entonces vamos a respirar para poder relajar la frente, cara, los hombros. Relajemos primero nuestro cuerpo, soltamos todo el brazo. Suelto mi frente, suelto mis ojos, suelto mi carita, mi suelto mi mentón, así, suelto mi hombro, suelto mi cadera, suelto mis rodillas, la parte de las piernas suelto, abro dentro de mi zapatilla. Y bajo, exhalando.
lentamente. Respiro. Exhalo. Haciendo este movimiento tan maravilloso. Sigo bajando hasta la altura de mi rodilla, mis palmas. Subo respirando, respirando fino y profundo. La respiración abdominal. Cambiamos segundo paso. Subimos nuestros brazos a la altura de nuestro pecho. A esta altura, respirando. Retengo la respiración hasta llegar aquí. Exhalo. Terminamos aquí este movimiento y cambiamos al otro paso. Bajamos los brazos, no deben chocar mis palmas. Elevo mis brazos respirando, abriendo las nubes. Bajo exhalando. Maravilloso chi.
donde me conecto el chi, donde me da chi la naturaleza, tan maravilloso. Por eso respirando.
No vayamos. Exhalando. Exhalando.
respirando recojo, exhalo. Termino esto, es hermoso evitar al ganso salvaje, volar. Levanto mis talones, es muy bueno para este movimiento. Respirando, exhalando. Termino esto y hago la bola de jugar con mi rodilla. Este saltito tan maravilloso. El saltito de mi talón. El golpecito de mi talón. Así. Respiro, exhalo. Ahora terminamos este movimiento y vamos a recoger la energía que hemos trabajado. Tenemos todo en nuestro cuerpo, tamaño de nuestro cuerpo. Hagamos este movimiento de nuestra palma y recojamos esta energía valiosa y nos vayamos. Respirando, exhalando, botamos. Respirando, llevo hasta la altura, hasta aquí, mi garganta, mi corazón, mi estómago, mis rodillas. Respiro, exhalo y boto. Terminamos, abrimos los brazos, juntamos los pies y hacemos el saludo de paz. Así, podemos saludar a los que están ahí, de repente alguien más nos acompaña, mirando a los ojitos, así. Respirando, subimos, exhalando, bajamos. Terminamos nuestro Tai Chi. Terminamos nuestro ejercicio de Tai Chi, bueno. Sí, pues, ¿algún comentario? Sí, pues, justamente la señora Berta Sánchez pregunta, ¿cuántas veces a la semana se debe hacer estos ejercicios de Tai Chi, calentamiento? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Una, dos veces? Usted puede hacer todos los días, porque es salud mover el cuerpo. Todos los días puede hacer, en las mañanas, a esta hora, puede hacer. Usted toma su desayuno pasando una hora del desayuno, siempre tomar desayuno, no me hagan ejercicio sin tomar desayuno, pasa una hora y ahí se pone a hacer todos los movimientos que hemos hecho, todos los días. Si no tiene tiempo, puede hacer 3 veces, 4 veces, según que tenga tiempo. En la tarde puede hacer a las 4, ¿no? De 3 a 4. Muy tarde tampoco, porque si no, no va a poder dormir, porque va a estar ahí, ¿no? Como va a mover su cuerpo, no hacer de noche, solamente
a partir de las 3 hasta las 4. Podría hacer su tai chi, sus ejercicios esas horas, pero siempre con el estómago no muy lleno. El tai chi no debe estar con el estómago lleno. ¿De qué? Puedes hacer cuantas veces que quieras. Y profesora, también nos consultan acá, el señor Roberto nos consulta, nos dice, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer? Extraña mucho los 24 pasos, ¿no? Oh, señor, sí, yo sé que le gusta la 24. La 24 vamos a hacer la próxima semana. No se preocupen, no vamos a hacer la 24, sí lo vamos a hacer. Es hermoso para equilibrar nuestro cuerpo. Y siempre, señores, como siempre, comentar, hacer preguntas a la profesora para que ella pueda contestarlos en el mismo momento o en la siguiente clase, ¿no? Y profesora, ¿cuándo nos vemos de nuevo? Bueno, de acá nos vamos a vernos el día jueves de 9 a 10. No falten, chicas, chicos. Siempre inviten a sus familias, a las personas que conozcan, que hagan. Porque es muy bueno este ejercicio y vamos haciendo en la próxima vamos a hablar sobre de la alimentación. Yo les voy a hacer preguntas y así que las preguntas ustedes mismos se van a calificar lo que van a contestar. Eso también vamos a hacer, ¿ya? De la alimentación. ¿Cómo están en su casa en este momento? Todo eso vamos a hacer a la próxima semana. Entonces, señores, como siempre, siempre comenten, dejen sus preguntas, qué les pareció, qué les gustó, qué les gustaría que la profesora aumente en las preguntas, sus comentarios, siempre la profesora va a tomarlos en cuenta para las siguientes clases. Y siempre, señores, no falten, siempre asistan a las clases de Tai Chi como a las demás clases, señores. Muy bien, entonces nos despedimos. Bueno, pórtense bien, hagan su invitación a las personas para hacer nuestro ejercicio, a sus familiares, a todos, a sus nietos, también yo sé que los niños aprenden más rápido y lo pueden hacer, porque los niños también están, yo sé que están inquietos, pues ayuda este Tai Chi. Y señores, como siempre, nunca se olviden compartir los videos que se están transmitiendo y dar me gusta o like, como se dice. Ajá. Y un fuerte abrazo, señores, igualmente a profesor. Un abrazo virtual, chicas, chicos, desde aquí, fuerte, los amo, los quiero, gracias.